bien, pues buenos días, pareciera que en Mazatlán la delincuencia se encuentra desatada mientras las autoridades, las policías ministeriales, preventivas, estatales, federales, parece ser también que se encuentran pasmadas. ¿Por qué? Porque la última semana se han suscitado una serie de delitos de delincuentes que no han sido detenidos. Vean ustedes el recuento, hace aproximadamente una semana hubo el levantón del artista El Centenario, del cual todavía no se sabe si ya se pagó un rescate o en qué condiciones está este artista. Posteriormente se han dado asaltos a comercios, a kioscos, a farmacias, a Oxxos, a distintos lugares, y en esta mañana, esta madrugada, esta empresa FAMSA, tienda departamental por así decirlo, vean ustedes, entraron, dicen por aquí, algunos delincuentes a robar, y aquí estamos viendo pues el cristalazo que dieron hoy en la madrugada. ¿Qué es lo que está pasando en Mazatlán? Es lo que le hemos preguntado a las autoridades municipales, y el alcalde porteño, el químico Luis Guillermo Benítez, pues solo se remite a que hay cambios de estrategias, a que hacen falta más de 750 policías, a que hace falta equipamiento, a que hacen falta patrullas, pero sobre la seguridad pública, pues ya la estamos resintiendo en los distintos comercios. En otros lugares también se han abierto casas, se han metido los ladrones a las casas habitación, sobre todo en algunas colonias populares, y cuando hacemos la pregunta a las autoridades, vuelven con la misma respuesta de que hace falta equipamiento, que hace falta más policías. Entonces la pregunta sería, ¿y por qué no contratan más policías? ¿Y por qué no compran más patrullas? Para que no nos den pretextos y más pretextos, porque ya tenemos de este gobierno municipal 6 meses y la inseguridad se empieza a sentir aquí en el puerto de Mazatlán. Y cuidado, cuidado, ¿por qué? Porque somos un destino turístico que está de moda, y esta inseguridad, esta espiral, nos puede arrebatar esa tranquilidad que viven los mazatlecos, y de alguna manera, claro, pegarle al turismo aquí en el puerto de Mazatlán. La pregunta sigue en el aire, pues, ¿qué están haciendo? ¿Qué van a hacer las autoridades para ya frenar esta delincuencia organizada, común o no, para darle seguridad a los porteños, a los mazatlecos? Así es, don Pepe, fueron por al menos unos 5 puntos los que, bueno, en lo que se desató la violencia, la delincuencia, en las últimas 24 o 12 en horas. En las últimas 24 horas, pues hicieron un barrido. Tal parece que en Telcel de la Avenida Ejército Mexicano, no sé si conozco, está a un costado del Multicinemas, ahí también no se sabe el monto, se desconoce. Aquí tampoco quisieron dar datos, aquí en esta sucursal que estamos, y no quisieron dar datos. Y lo preocupante es que son lugares muy públicos. Estamos hablando aquí, esa tienda FAMSA, aquí en la esquina, centro de la ciudad. ¿Cómo es posible que policías no hayan acudido a este cristalazo? Hay cámaras aquí de seguridad adentro, y probablemente aquí afuera también debe de haberlas. ¿Dónde pues están los preventivos? ¿Dónde está la seguridad pública aquí de Mazatlán? Como dices tú, varios han sido los comercios en las últimas 12 horas que han sido, como dices tú, barridos, atacados, enfrentados. Entonces se supone que son no un grupo de delincuentes, son varios grupos de delincuentes, o varios asaltantes o solitarios que andan haciendo de las suyas, mientras pues la autoridad, insisto, parece que está pasmada. Aquí estamos viendo el cristalazo, y por aquí se metieron a robar, aunque no tenemos reporte de FAMSA, tal vez por protocolo de seguridad no nos quieren decir qué fue lo que se llevaron a través de este grueso cristal, por cierto, Eric. Así es, don Pepe. De hecho, por este lugar, habrá cámaras aquí por fuera, para al parecer, ¿no, don Pepe? Al parecer. Pero acá adentro, sí. A ver si podemos ubicar aquí alguna cámara. Pues yo no veo ninguna por aquí, don Pepe, al menos, no, la verdad no veo ninguna cámara, pero... No, sí, acá está una cámara, mira. Ah, ok, de las de... Sí. Aquí tenemos una cámara. Entonces, ¿qué pasó con esta cámara? ¿Por qué el C4 no dieron aviso cuando supuestamente, exactamente aquí no estamos parados nosotros,
aquí fue a 3 metros del cristalazo, y ahí arriba está la cámara que debió haber visto, pues, si llegó una camioneta, pasaron caminando, no sabemos qué se llevaron, cuánto se llevaron, Eric, porque aquí el gerente no quiere darnos información. Ya llegó la policía, don Pepe. Sobre este evento que transcurrió en el transcurso de esta mañana. Bueno, se acaba de parar una policía, una carretera de policía estatal. No creo que sea tan tarde, seguramente que ya vinieron a hacer las investigaciones correspondientes del caso. Muy bien, Eric, pues yo creo que aquí le cortamos con la pregunta, pues, de qué es lo que pasa en Mazatlán, qué está pasando. Así es, don Pepe. Bueno, pues ya llegaron elementos de la policía estatal hasta ahorita, don Pepe. Hasta ahorita, quién sabe si vayan a levantar. Yo espero que hayan llegado más temprano, ¿eh? Espero que hayan llegado un poquito más temprano. Yo no creo que cuántas horas después lleguen, pues no creo que 4 o 5 horas después, no sé si fue a las 5 o 4 de la mañana este cristalazo, ¿no? Así es, pero bueno, ahorita llegó una como que muy acelerada. Esperemos que ya hayan llegado más anteriormente. Pero lo que sí es preocupante, ¿no, don Pepe? La seguridad de Mazatlán, ¿sí? Porque fueron 6 puntos en 24 horas. En menos de 24, en menos de 24 horas. En las últimas 12 horas prácticamente. Así, ¿no? Es, sí, en las últimas 12 horas fueron, por al menos se menciona, de un Telcel, una ecofarmacia. Una ecofarmacia, exactamente ahí por la Avenida La Marina. Un Oxxo. Un kiosco también. Y bueno, son, como usted lo dice, como usted lo repite, tiendas departamentales. Muy bien ubicadas, así es. Y lo extraño, don Pepe, es que en el centro fue donde se hicieron más asaltos, donde pasaron la mayoría de los asaltos ayer por la noche. Pero te digo, ¿qué está pasando? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la policía preventiva, los ministeriales, las famosas esas volantas de las fuerzas federales que pasan a veces despacito, 4 o 5 vehículos? ¿Dónde están? ¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está la seguridad pública para los porteños? Así es, don Pepe. Vamos a finalizar esta transmisión, don Pepe, ¿le parece? Nos vamos a preguntarle a las autoridades municipales otra vez qué van a hacer ante esta espiral de inseguridad pública que se está sintiendo en Mazatlán, Sinaloa. Así es. Amigos, quédense con nosotros porque tienen más información que conocer. Sinaloa en línea, noticias en tiempo real. Don Pepe, buenas tardes.